pensiero, sempre un amabile leggiadro viso, impiato e menzognero. La donna è mappi, il qual più malvetta, muta la cento di pensier. Bueno, esta vez nos encontramos un poco siguiendo el programa anterior y tenemos a los mismos participantes que la semana pasada. Lucrecia Enseñar, arquitecta y melómana. Fernando García, ingeniero de caminos y melómano. Y Pepe Rodríguez Tapia, abogado y melómano. Bueno, Gonzalo, pero nos has presentado, pero ¿por qué no te presentas tú? Pues yo, ingeniero industrial. No sé qué pinta aquí, pero estoy aquí, ¿no? Haciendo este programa y... ¿Y además y de melómano? Más. Además de melómano. ¿Qué otros trabajos tienes? La profesión de ingeniero industrial. Enseñanzas en la universidad y negocios. Bueno, ¿y cómo nació tu afición a la música? A mí me empezó gustando la música italiana, cuando era pequeño. Es decir, me gustaba escuchar a Mina, a Ornella Vanoni, Iva Zanicchi, y me gustaban las voces. Entonces, un buen día, resulta que a mis padres, en Navidades, les regalaron un disco de Rigoletto. Era el Rigoletto ese de Kubelik, con Fischer Dieskau y Carlo Bergonzi y Renata Scotto. Y bueno, pues se quedó allí guardado en una librería. Pero de esto que sientes curiosidad, y un día vas y lo pones. Y bueno, lo puse en el final. Y aquel dúo, el Boing and Nato, pues me entusiasmó. Y no sé, me emocionó. Y bueno, pues recurrí a otro disco que también habían regalado años anteriores, que era La Pasión según San Mateo. Y volví a poner a pincharlo por la oración del huerto. Y también, pues es algo que me llamó la atención, ¿no? Y a partir de ahí, pues pensé que, bueno, habría que coger y meterse un poco más en aquello, a ver qué era. Un día me fui a unos grandes almacenes, a las rebajas, vi una grabación completa de Aida que costaba 300 pesetas y me la compré, la de Callahan con la Tebarly. Y bueno, pues a partir de ahí todo fue una, ¿no? Después vino a escuchar la voz de Montserrat Caballé en una casta diva que yo me entusiasmó y ya lo definitivo fue cuando vi a la Calas. Pero la tentación es irresistible, ¿no? La del disco de Aida que cuesta 300 pesetas no se puede dejar. Hombre, ahora las 300 evidentemente, lo que pasa es que no serían 300, serían 1000, sí. Pero... Y tengo entendido que ese Rigoletto no te acaba de gustar, ¿no? Sí, sí, a mí me parece de los mejores Rigolettos que existen. Pero el Rigoletto, el que canta... Hombre, Fischer Dieskau no está en su mejor papel, es decir, hay otros Rigolettos que me gustan más haciendo eso, como Tito Gobbi, pero en general es un excelente Rigoletto. Pero no, es un maravilloso Rigoletto. Gobbi. No el que está diciendo. Dieskau. Hombre, lo que para que no es Rigoletto, pero bueno, es maravilloso de cualquier manera. Pero a ti, ¿qué supone para ti la música, Gonzalo? Vamos a ver. Hombre, la música, mira, es, digamos, principalmente un desahogo. Es decir, que me relaja mucho respecto a las otras actividades. Y después es una forma de mantener el equilibrio. Es decir, cuando estás trabajando con cuestiones técnicas todo el día, pues de alguna forma el pasar a terrenos artísticos te compensa y te equilibra un poco, ¿no? O sea, no te cuadriculas, porque la profesión de ingeniero siempre es muy cuadriculada, ¿no? Esto es fundamentalmente. Y después también es un método de comunicación con la gente, con lo que decíamos en el otro programa, ¿no? Es decir, poder hablar de algo que te entusiasma, que entusiasma a otros, como pueda ser hablar del fútbol, que es otra de las cosas que también me pueden gustar, ¿no? Gonzalo, pero tú además de melómano eres crítico o escribes de música. ¿Y cuándo fue la primera vez que escribiste? ¿Por qué de repente decidiste pasar de un lado al otro de los papeles, de lector a escritor sobre música? Pues las cosas, normalmente nunca las piensas, este tipo de cosas te surgen. Bueno, me interesaba formarme en temas musicales, o sea, en mi familia no había nadie que le gustase la música. Entonces fue una cosa que creció por generación espontánea. Y me matriculé en unos cursos de apreciación musical. Y bueno, allí había gente que escribía en una revista especializada y me dieron la oportunidad de escribir un día una cosa sobre unos festivales en Verona, festivales de verano a los que había asistido. Escribí, gustó y a partir de ahí, pues bueno, llegó todo lo demás. Ha ido surgiendo un poco, pues poco a poco. Y de todas formas,
Es curioso porque digamos, el que dedicarte un poco en terreno profesional va en perjuicio del propio disfrute de la música. O sea, yo noto que disfrutaba mucho más antes con la música que ahora, lo cual es una desgracia. Es decir, ahora las cosas que tienes que escuchar, por ejemplo, en casa, discos, etcétera, es porque no tienes más remedio que hacer críticas o que hacer comentarios, ir a los conciertos un poco por obligación, mientras que antes escogías, ahora quiero escuchar este disco porque me apetece, ahora quiero ir a este concierto porque quiero ir a este concierto. Y ahora ya no es así, ¿no? Esto lo estoy realmente echando de menos. Bueno, lo que temo es que eres muy fanático, eres de los fanáticos de la ópera, que después es muy difícil que cojan una gran afición a la música sinfónica. Bueno, ¿O no ese es el caso? Tú sabes bien que a mí me gustaba mucho al principio la ópera, es decir, de las voces de Minna y la Zanicki, pues pasé a las de la Caballé y la Cala. Pero, bueno, lo cierto es que se evoluciona. Como tú comentabas en el programa anterior, que pasaste de la música sinfónica a la ópera y a la de cámara, a mí me ha sucedido un poco lo contrario. Es decir, yo empecé con la ópera y bueno, pues ahora realmente lo que más disfruto es con la música de cámara, más que con la ópera. Principalmente porque la ópera ha pasado a la historia. Es decir, es una cosa que ahora tenemos cuatro voces prácticamente ya en los fines de sus carreras y no hay forma de disfrutar como se podía disfrutar hace años. ¿Quiénes son los que te gustan? Pues mira, si hablamos de los de antes, pues me encantaba, desde luego, sobre todo la Callas. Pero aparte de la Callas, bueno, voces con el impacto que tenían las de Corelli, por ejemplo. O voces tan bellas como la de la Tebaldi. Y si hablamos de ahora, pues evidentemente creo que hay un artista que está por encima de todo el mundo, que es Montserrat Caballé. Y que tiene un puesto en la historia de la lírica, pues como no lo tiene nadie en los últimos 20 años, ¿no? Teresa Berganza, en fin, hay mucha gente, ¿no? Pero no solamente de la ópera, también podríamos hablar de música sinfónica, de directores como Karajan, que aunque sean muy criticados, para mí por hoy es el número uno, ¿no? Pero hay mucha más gente de los de hoy. ¿Tú crees de verdad que la ópera está caduca ya? No, no es que esté caduca, pero que evidentemente la ópera ahora se está manteniendo a nivel de orquestas, de directores de escena, pero cantantes, y la ópera son cantantes, no hay los que había antes. Pero ha habido un resurgir en los últimos años, ¿no? No lo creamos. Ha habido un resurgir, pero del público. Es decir, el público se está entusiasmando por la ópera. ¿Y por qué? Bueno, eso sería lo que habría que analizar. Yo pienso que es un poco porque te permite vivir una serie de situaciones que en la vida normal no puedes. Y entonces, bueno, pues te ilusionas con aquello que normalmente tú no vives y te proyectas. Vamos a hablar ahora de la crítica, un tema un poco problemático. Lucrecia, ¿cómo ves la crítica en España? ¿Cuál es la función crítica? ¿Qué debe hacer un crítico? Hombre, pues un crítico, principalmente, antes de un concierto, de un acontecimiento musical, debe informar sobre lo que se va a oír, los intérpretes, en fin, información objetiva. Y después de un concierto, pues también una información objetiva, no dar juicios parciales, subjetivos sobre cómo se debería haber interpretado, si está bien o mal interpretada, porque en el fondo, ¿quién es un crítico para decir si tal director o tal intérprete lo ha hecho bien o mal? Mejor que él, no lo sabe nadie, ¿no? Pepe, ¿qué formación debe tener un crítico? Hombre, el tópico dice que el crítico es un músico frustrado. Yo no creo que tanto, y en parte es verdad, y bueno, quiero decir, por lo que a mí respecta y por lo que otros sí conozco, no. Por eso, no. Pero no es la primera vez que oyes eso, no. Seguro. Es un tópico, yo he dicho que eso es un tópico. Y es frecuente, ¿eh? Yo creo que también es verdad y conocemos gente que lleva escribiendo muchos años que en sus tiempos jóvenes tocaba el piano, eso lo sabemos muy bien todos. Pero yo creo que el problema es de la crítica musical, aparte de que la música es muy complicada y entonces es muy difícil que luego venga alguien que no es estrictamente profesional a enjuiciar esa labor. Es la trampa o la tristeza de que mientras yo al crítico de libros o al crítico de cine puedo contrastar su opinión leyendo el libro o yendo al día siguiente al cine a ver la película y comparar su opinión, al crítico de música de un concierto que ya pasó y que no se va a volver a repetir porque son irrepetibles por naturaleza, es difícil contrastar su opinión. Yo creo que a los críticos de música hay que leerles entre líneas y eso es muy difícil. Bueno, lo contrastas después.
Igualmente lo contrastas, porque tú tienes tu opinión después del concierto igualmente. Pero si no has coincidido, quiere decir, la información previa que recibes del crítico, si no has ido al mismo concierto que el crítico, no puedes hacerte una idea de la misma manera que la crítica cinematográfica o literaria. Sí. ¿Qué sentido tiene entonces una crítica en un periódico que leen, pues no lo sé, 500.000 personas, de un concierto que han escuchado 2.000 personas? Es francamente, la verdad es que estás metiendo el dedo en un asunto muy, muy duro, y es la condición de elitista de esta melomanía que tenemos nosotros, que siempre se ha dicho, es un espectáculo para públicos reducidos, y efectivamente yo no sé cuántos de esos 500.000 lectores leen la crítica musical. Bueno, no se trata de digamos una afición para reducida, ¿no? Es decir, a un concierto pueden asistir 2.000 personas, pero puede haber muchos conciertos y al cabo del tiempo, pues obviamente, y hay otros sitios, por ejemplo en Verona, que te asisten 25.000. Exacto. En el Nueva York, cuando lo hacen en el parque, a lo mejor acuden 50.000 personas. Sí, ¿no? Pero Gonzalo, eso no es la situación normal. Lo que sabemos es que una película de cine la pueden ver millones de personas, y el concierto, por desgracia, no pasan de 2.000, no más de 2.000 o 3.000 personas, pero no más. Y en una población de lectores de 500.000, pues probablemente le importa muy poca gente. De todas formas, cuando tú lees una crítica o buscas una crítica en un determinado periódico, porque en radio o en televisión no hay crítica musical normalmente, tú, Lucrecia, ¿qué es lo que vas a leer? Pues voy, no sé, buscando una información sobre lo que se ha interpretado, lo que se ha oído, pero no me interesa para nada la visión subjetiva del crítico, porque, no sé, no. ¿Y tú, Fernando? Hombre, yo creo que es un contraste de pareceres. Después de un concierto tú tienes tu opinión, sabes si te ha gustado, si no te ha gustado, lo que te ha parecido bien, lo que te ha parecido mal. Y después es contrastar esa opinión con otro señor que verdaderamente se lee aquellos críticos a los cuales te merecen un cierto respeto. Perdona, una pequeña encuesta, ya que dices esto. Tú, si tuvieses que leer una crítica de un concierto al que todavía pudieses asistir, ¿a quién leerías? Pues sin duda a Fernández Cid. ¿Tú? No creo que coincidimos. ¿Y tú? Sí, de los críticos de Madrid que conozco, Fernández Cid me inspira más confianza. ¿Sí? Vaya hombre, unanimidad. Sí, pero... Ahora, habéis dicho que hay que leer entre líneas. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, yo creo que el contraste de pareceres que dice Fernando, yo estoy de acuerdo con él, es contrastar. El problema también es ver qué es... a mí lo que me preocupa es que un crítico pueda hundir la reputación de un músico simplemente por ese contraste de pareceres. Mientras Fernando tiene una opinión, el crítico, la opinión tiene un peso y tiene una trascendencia. Hay que saber, como dices tú, saber leer entre líneas, y los críticos, pues bueno, están muy condicionados, pero tanto la crítica de musical como otro tipo de críticas, están muy, muy condicionados. Sí. Y bueno, entonces, pues bueno, hay que saber leer cuando ponen mal a un concierto, hasta qué nivel puede ponerlo de mal el concierto, ¿no? Esto me sugiere, vamos a ver, dices que están condicionados. ¿Y por qué están condicionados los críticos? Bueno, los críticos están condicionados pues porque no creo que nadie viva de la crítica, de hacer crítica. ¿No? Creo que no son... Vamos. Yo creo que sí, ¿no? Hay algunos liberados de la crítica musical, yo creo que sí. Pero el bueno, problema no, de independencia... es de todas las cosas que condiciona la crítica. Aparte de eso, pues bueno, hay una serie de conferencias, una serie de cursos que viene ¿Qué es eso? A espera, la espera, par... Espera, con... que a lo mejor nosotros sabemos de qué estamos hablando, pero la gente que nos está escuchando no. ¿Qué es eso de las conferencias y los cursos? Hombre, esos mismos entendidos de música son los que después pues te dan una serie de cursillos, una serie de conferencias en festivales. O firman las notas al programa. O firman las notas al programa, mismamente, porque esos, los que firman notas al programa son los propios críticos, ¿no? Con lo cual no tiene mucho sentido que después el mismo crítico haga la... Sí, después de cobrar 30 o 40 mil pesetas, que es lo que se paga por firmar notas de un programa, pues se haga la crítica de ese concierto, ¿no? Evidentemente. Pero eso es posible, eso ocurre. Eso ocurre, vamos, quiero decir, lo sabéis vosotros mejor que nadie. Ya. No, supongo que lo sabrás tú mejor que nadie. Sí, yo lo que pasa es que me negaba a escribir notas a programas de toda la vida. Pero vamos, pasa. Yo sigo discrepando con Fernando, aunque amistosamente,
de que sean entendidos en música, pero bueno, no más entendidos que el intérprete al que están enjuiciando y que puede haber hecho un concierto desastroso, pero yo creo que entiende siempre más el músico que el crítico. Hombre, bueno, pero estamos hablando de entendidos en música, que son... ¿Entendidos? Por lo menos entendidos en lo que se puede entender como críticos. Como aficionados, ¿no? Como aficionados, por sí, haber oído a lo mejor más horas de música que otro... Sí, pero ¿quién puede entonces criticar la música? Nadie. Es que a lo mejor no tiene sentido. Bueno, a lo mejor no tiene sentido, pero vamos... En el bueno, de todas, formas, estamos hablando de la crítica en España y la estamos poniendo bastante mal, o la estáis poniendo bastante mal, pero ¿cómo veis la comparación, que vosotros que viajáis también, cómo veis la comparación entre la crítica en España y la del extranjero? Pues muy similar, ¿no? Sí. Sí, sí, es verdad, lo único que se puede decir a favor de los críticos españoles es que no son peores que los extranjeros. Yo creo que sí. En todas partes cuecen habas, sin ninguna duda. Bueno, pues vamos entonces a escuchar ahora un poco de música y estamos con Wagner, los maestros cantores dirigidos por Georg Solti. Thank you.
Gonzalo, están muy bien estos maestros cantores, pero nos hemos quedado sin saber cuál es tu opinión sobre la crítica, tú como crítico. ¿Eres autocrítico? A mí no me pongas en un apuro, pero desde luego existen sus problemas. Y se han mencionado aquí, hay un problema de independencia económica, es decir, de la música pues, normalmente no se puede vivir, y entonces la gente que se dedica a la música pues no tiene más remedio pues, que eso, y subir notas a programa, dar conferencias, etcétera, etcétera. Con lo cual eso de alguna forma puede coartar la libertad. Después hay otro problema también, que es que en España yo creo que no se ha asimilado el tema de pasar de pocos conciertos a muchos conciertos como está pasando ahora. Uh-huh. Entonces, en el extranjero no se hacen críticas de todos los conciertos de abono de las orquestas. O sea, aparecen pues, cuando viene un determinado director, etcétera, etcétera. Y aquí resulta que el crítico pues, parece que tiene que estar en todo y hacer críticas de todo. Sí. Entonces, claro, a lo mejor hay gente que se está en dos y hasta en tres conciertos al día. Lo cual carece de sentido, sí, ¿no? Porque ni disfrutan ni hacen nada, entonces es pura rutina después el escribir de eso, que además no se publica. En fin, hay muchos problemas de la crítica, pero no todos los problemas son de los críticos, ¿eh? Porque por encima del crítico hay otra persona, que son los directores de las secciones. Y los directores de las secciones normalmente ni entienden de música ni les interesa la música. Con lo cual, pues resulta que menosprecian el tema, se corta, no se publica, etcétera, etcétera. O sea que esto es frecuente. La culpa no es solo del crítico. Pero en fin, olvidemos el tema de los críticos y vamos a hablar de realmente el problema de la música en España, que es el de la enseñanza. Y bueno, pues habría que distinguir, ¿no?, entre dos tipos de enseñanza, lo que es la enseñanza profesional y la enseñanza, digamos, para aficionados. Tú has estado en el conservatorio en Madrid estudiando piano, Fernando. ¿Qué deficiencias veías en tus estudios en el conservatorio? ¿Qué problemas había allí? Bueno, hay una cosa que es la masificación de la enseñanza musical, eso está claro. Pero el problema, o bueno, la solución al problema de la masificación de la enseñanza musical, creo que lo han dicho ya muchas veces y se sabe cuál es la solución, que es el darle entidad de carrera universitaria a la música, ¿no? Entonces, pues, lo que es la creación de un conservatorio superior de música como universidad de música y después con una serie de conservatorios de enseñanza media a los cuales, pues bueno, asista la gente que, bueno, que como simple aficionado o como hobby que quieran pues, tener unos conocimientos básicos o para sí mismos y que no tengan ni intención de dedicarse profesionalmente a la música, pues bueno, que asistan a ellos y aquellos que por el contrario quieran profesionalizarse en ella, pues bueno, pasar a la enseñanza superior, que es lo que es la carrera, pues, la carrera de música. Y eso no existe en España. Y se está tan, bueno, yo desde, ya te digo, desde que empecé a estudiar, pues estaba hablando de eso y era la solución más lógica, bueno, que es la más lógica. Lo que pasa es que nadie, ninguna administración pretende o quiere interesarse por ello ni quiere solucionarlo. Porque hoy en día, ¿cuándo se estudia música? ¿En los colegios se estudia música? Yo estudié algo de música en el colegio, pero me parece que no es una situación muy frecuente, ¿no? Y eso es lo lamentable. Pero yo creo que esto tiene que ver, Gonzalo, con la consideración social del músico en España. La enseñanza musical está aproximadamente al mismo nivel. Si tú vas por Salzburgo o vas por Viena con el estuche de un violín por la calle, la gente se mira, se vuelve y dice, caray, un músico, un filarmónico o un señor de la Mozarteum de Salzburgo. Aquí en España un músico tiene una consideración social bastante, bastante baja y eso probablemente hace que las autoridades solo recientemente hayan empezado a considerar el problema de la enseñanza musical desde la escuela, ¿eh? No me extraña nada el trato que tiene. Tú cuando estudiaste música en el colegio, ¿qué te enseñaban? Yo creo que me... Lo primero, y creo que yo se lo recomendaría a cualquier escuela. Y a no, cualquier... pero no digo lo que tú recomendarías, sino a ti que te enseñaron. Sí, yo creo que me abrieron la oreja, y eso es algo fundamental, porque hay muchos melómanos, y yo me puedo contar entre ellos, que queremos oír mucha música, pero yo creo que la mayoría de los melómanos estamos, y me voy a incluir yo, estamos sordos, y creo que lo que hay que hacer es abrirle la oreja a la gente, educarle el sentido melódico, educarle una sensibilidad para el ritmo, poder disfrutar con la música. Los niños en las escuelas, con las clases de música que yo tengo noticia por ahí, se aburren solemnemente. Bueno, a mí en concreto lo que me hacían es, me obligaban a tocar la guitarra y la bandurria.
Obviamente, yo creo que hay que acercar al niño a la música y no imponerlo como un castigo. Ahora, como te has portado mal, clase de música, sino al revés, que disfruten haciendo música. Y eso sirve, enseña no solo para que en el futuro sea un músico aficionado o profesional, sino para muchas otras cuestiones. Pues yo en ese sentido tengo un buen recuerdo del colegio, porque había una clase combinada de música y trabajos manuales, entonces nos ponían a escuchar música y luego teníamos que pintar o dibujar lo que habíamos escuchado. Entonces esa relación entre música y pintura o dibujo, otro tipo de expresión manual, pues yo creo que era muy formativa, ¿no? ¿Y tú? ¿Tuviste algún tipo de educación en el colegio? No, en el colegio no. En el colegio en cuestión de música no. En cuestión de música no. Vamos, ya te digo, la formación que tuve musical fue porque era la afición de la familia, vamos, se oía mucha música en casa. Pero en el colegio no recuerdo, yo creo que la enseñanza después, lo que es la asignatura de música, fue posterior. Y ha sido, bueno, todo lo de la flauta dulce y toda esta serie de cosas, pues bueno, ha sido más posterior, ha sido hace, bueno, hace tanto. Ahora que hablas, que estamos hablando de esto, yo creo que alguna vez me has comentado que a ti te sorprendió de pequeño ir a ver una película que era la flauta mágica o una ópera. Bueno, yo ya te digo que la ópera me ha empezado a gustar hace pocos años, ¿no? Yo siempre he escuchado mucha música de sinfónica y de piano, y la primera ópera que escuché fue en Londres, fue la flauta mágica, y entonces yo siempre había pensado que la ópera era una cosa muy seria. Y entonces pues la escuché en la ENO, en Londres, y entonces, pues bueno, como son los ingleses que son muy teatrales, pues todo el mundo empezaba a reír, salían todos los animales y... Y entonces, pues bueno, a mí me sorprendió mucho porque yo pensaba que era una cosa muy seria, como todo el mundo se empezaba a reír, pero digo, pues esto no es serio, esto no puede ser. Y entonces fue una de las primeras cosas que me pasó en la ópera que me hizo mucha gracia. Hablando de reírse, Lucrecia, el otro día creo que estuviste, bueno, el otro día, hace unos meses estuviste en un ensayo general en la cual se rió el público y se rieron los músicos. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, era un ensayo general... No digamos autores ni nada. ...de la radiotelevisión. Y el público de los ensayos, pues generalmente suelen ser niños de colegios y eran niños pues entre 10 y 11 años. Entonces estaban interpretando una sinfonía de un músico contemporáneo. Y... Pero vivo. Que sonaría a lo mejor la música como tus perros aquí ladrando. Sí, y de repente pues un estruendo de percusión y aquellos niños que estaban ahí se pegaron un susto morrocotudo. Y la reacción siguiente al susto fue el ataque de risa. Y después del ataque de risa de los niños, el ataque de risa de todos los músicos que estaban interpretando la obra. Bueno, si nos dejan los perritos aquí, de todas formas, ¿qué pasa? Porque la música muchas veces suena como este ruido de fondo que tenemos, la música contemporánea. ¿Qué le sucede a los compositores, Pepe? Los compositores vivos hoy, yo creo que tienen la sombra de Beethoven, Brahms, Bruckner, Verdi, Wagner, es alargada, muy alargada. Y yo creo que desde la posguerra, segunda posguerra mundial, en lenguaje vulgar, si se me permite, están hechos polvo. Yo creo que han tratado de buscar nuevos caminos y como libertad creativa y libertad de expresión tienen todo el derecho del mundo. Ahora, yo creo que todos podemos constatar, la mayoría, que no conectan con el público actual. Tú decías que olvidaban algo, Lucrecia. ¿Que olvidaban? Los músicos contemporáneos, los compositores. Decías que se preocupaban mucho por investigar. Sí, por comunicar sentimientos o emociones. Eso es lo que olvidan, ¿no? Sí, entonces es una música totalmente fría que no te dice nada, de la cual estás totalmente distante. Yo no estoy muy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que la música es un acto fundamental y la composición de cualquier obra literaria o musical es un acto íntimo y estoy seguro de que hay una gran expresión de su personalidad y de convicciones y sentimientos. El problema, lo que falla es el lenguaje, el código... Las fórmulas por las que nosotros identificábamos una melodía oyendo una sinfonía romántica, ahora ya no existe eso y ahí nos falla, estamos desconectados, pero yo no creo que la música contemporánea sea fría o no porte sentimientos, simplemente que el lenguaje musical y el lenguaje formal pues no lo entiende el público. Pues... Yo creo que eso es lo fundamental, incomunicación con el público, más que no contenga en sí sentimientos de los compositores. Vamos a comunicarnos un poco con el público y escuchando algo de música de siempre, Bach. Y con esto despedimos el programa de hoy.